Закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Или дерево кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом к тем, кому не спится. La bruja Nahual que se convertía en víbora. Auténtico relato del abuelo, 100% real. Cada que íbamos al rancho del abuelo, este nos platicaba todas y cada una de sus vivencias, las cuales nos compartía a todos sus nietos. En una ocasión nos contó un real encuentro, pero con una horrenda mujer, que era una bruja nahual, y esta se convertía en una enorme serpiente. Esto que les cuento sucedió en un pequeño pueblo veracruzano llamado Misantla, cuna de nahuales y brujas chupasangre. De allí se contaba que cada noche desaparecían personas, en especial niños sin bautizar. Cuando el abuelo era joven, trabajaba en la cosecha de naranjas. En cada trabajo siempre escucharon diferentes rumores, donde infinidad de personas desaparecían, pero de una manera muy extraña. Pero principalmente algo se robaba a los chiquillos, y ese animal o ser no dejaba huellas o pisadas que lo delataran. De esto que nos contó el abuelo fue en el año de 1945. Para ese tiempo él era muy joven y trabajador. Sus padres eran campesinos y muy religiosos. De hecho, cada domingo acudían a misa. La ranchería no era muy grande, así que todos se conocían muy bien en aquel pueblo, llamado Misantla. Así pasaron los días, hasta que una vez, al pueblo llegó una mujer muy bonita, llamada Domitila. Ella era muy joven y guapa, pero eso sí, muy rara, porque de día siempre andaba muy bien tapada, o de plano no salía ni al pueblo. Ella tenía una pequeña hija de 6 años de edad, y lo más curioso de esto que cuento es que se instaló en una casa bastante grande, a las orillas del rancho. La casa fue deshabitada algunos años atrás, porque en ella había vivido un hombre, uno llamado Fausto, que al parecer fue su padre o abuelo. Decían que de aquel tipo todo era muy extraño, porque también vivía encerrado y que casi nunca se dejaba ver en el pueblo, al menos de noche. En esa época la gente murmuraba que el viejo era un médico, pero otros decían que era un brujo chamán. La verdad fue que nadie supo con certeza a qué se dedicaba el señor. Lo que sí sabían era que aquella casa causaba un poco de miedo. El hombre, años atrás, había fallecido misteriosamente una noche. De eso se percataron porque el lugar olía muy mal, y cuando investigaron, se dieron cuenta que el hombre había muerto misteriosamente, sin que supieran qué cosa lo mató. Esa vez, en su rostro había un semblante de pánico. Era como si hubiera visto al mismísimo diablo en persona. Al parecer no tenía familia, porque vivía completamente solo. Jamás se le había visto con nadie. Todos los trámites de su funeral los había realizado el sacerdote del pueblo y algunas otras personas en calidad de apoyo humanista. Como les conté en un principio, mi abuelo se dedicaba al corte de naranja. Junto a ellos estaba otro señor de nombre Mariano, quien trabajaba en la cosecha de maíz, y con él se encontraba su hijo de 10 años, llamado Ricardo, quien le ayudaba en las labores. En esa ocasión, les había agarrado la noche, y el niño le dijo a su padre que quería ir al baño, así que acudió prometiendo que no se tardaría nada. Fue allí que el chamaco se marchó a hacer sus necesidades atrás de unos matorrales. Pasaron los minutos
pero el niño no regresaba. El padre, un poco nervioso, fue a buscarlo, solamente que allí ya no había nada ni nadie. El campesino, bastante angustiado, llamaba a su hijo una y otra vez y no había respuesta alguna. De hecho, parecía que al niño se lo había tragado la tierra. El hombre lloraba angustiado, estaba confundido, pues ya había pasado una hora y no se veía regresar a su hijo. Así que el campesino no se hacía la idea de qué le había pasado y creía que ya no volvería a ver a su hijo nunca más. Al no saber de él, corrió a donde estaba mi abuelo y le pidió ayuda para buscarlo. Mi viejo fue al pueblo, y el sacerdote de la iglesia y otro poco de gente ayudaron en la búsqueda, pero lamentablemente ya no apareció. Domitila ya tenía un mes viviendo en el pueblo. De hecho, era bastante extraña. Su casa parecía petrificada, pues a ella acudían bastantes personas, las cuales entraban y salían sucesivamente. Fue allí que el abuelo notó algo raro. Algo no cuadraba en todo esto, y ya decían que esa mujer hacía cosas raras y también malas, que posiblemente se dedicaba a las artes oscuras, y por qué no, a la magia negra y brujería. Pasó una semana y del pobre niño no se supo nada. Lo raro de esto fue que encontraron rastros de un animal largo y muy pesado, uno que se arrastraba posiblemente en el piso, pero este no dejaba huellas. En otra ocasión, el abuelo estaba allí en la calle con unos amigos, pero resulta que miró cómo a unos niños se les cayó una pelota en una propiedad ajena, justo en la casa de doña Domitila. Este se acercó para ayudarlos y tocó la puerta para que le devolvieran el juguete, pero nadie respondía. Así que al abuelo se le hizo fácil saltar la reja, que no era más de un metro de altura, y recoger la pelota para dársela a los niños. Fue allí que algo llamó su atención, porque en una de las ventanas se miraba algo, y allí había una gran mesa rodeada de cosas muy raras. En ella había huesos, muñecos oscuros, pero de lo que más recuerda son unas veladoras negras, algunas imágenes bastante aterradoras. La habitación era bastante grande y oscura. De hecho, se sentía una vibra muy mala. Él estaba de mirón, cuando de pronto escuchó un ruido y era como la cascabel de una víbora. Así que, para no ser descubierto, salió rápidamente de la propiedad y se olvidó del tema. Los días pasaron y los niños seguían desapareciendo en el pueblo de Misantla. Muchos se encontraban temerosos, al grado que mejor mandaron a sus hijos a otros ranchos, esto para resguardarlos hasta que se supiera qué diablos pasaba con ellos. Preocupados, los padres se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo, esto para rezar. Ellos pensaban que sus seres queridos posiblemente regresarían con la fe de Dios, pero pues era en vano, porque de ellos no se sabía nada. Lamentablemente, las desapariciones eran cada vez más frecuentes y nadie sabía nada de los familiares. Cuenta mi historia que en otra ocasión mi abuelo acudió con su padre a lo alto del monte, pues una vaca se les había extraviado, así que ambos caminaron bastante, pero pues no la podían encontrar. Se pasaron casi todo el día buscándola, y cuando se dispusieron a regresar, pues la noche ya les había caído encima. Escucharon un ruido de algo que se arrastraba entre las milpas, y a lo lejos vieron algo parecido a un enorme nido. Con curiosidad se acercaron para ver de cerca, y con horror descubrieron que allí estaban apilados los restos esqueléticos de algunos niños. No lo podían creer. Eso era un cementerio de huesos, pero en forma de nido, como el que construyen las víboras,
con los huesos de las presas que cazan. Lamentablemente, allí habían cientos o miles, la verdad quién sabe, pero todos eran restos de niños y uno que otro hueso de adulto. Para eso ya faltaban minutos para la medianoche y de pronto se escuchó un ruido extraño. Parecía que algo se arrastraba entre las milpas, a una gran velocidad, y al mirar con cuidado, notaron que una impresionante víbora, como de unos 5 metros de largo, estaba ya de regreso, y entre sus colmillos, lamentablemente traía un bebé. Era impresionante, de hecho se veía demasiadamente fuerte. En ese tiempo, mi abuelito temblaba de pies a cabeza, pero de miedo. Se encontraban confundidos, pues un animal así de fuerte y de grande nunca había existido en los cerros veracruzanos. Al menos, no era una criatura hecha por Dios. Ellos trataron de no hacer ruido, y en minutos, ese enorme animal comenzó una metamorfosis híbrida, y dicen que se convirtió en una extraña mujer, y era aquella que había llegado al rancho años atrás. No lo podían creer. Eso era una bruja nahual, una que se convirtió de víbora en mujer. Sin hacer ruido, y como pudieron, rápidamente se marcharon de allí, casi arrastrándose. Como pudieron, llegaron al pueblo, acudieron a la iglesia y despertaron al cura, para que juntara gente y fueran a terminar con la bruja nahual, aquella que comía niños. Muchas personas se reunieron, pues no daban crédito a tal historia, y junto con el padre, fueron hasta ese lugar. Todos iban armados con escopetas, cuchillos, machetes curados con sal y cáscaras de plátano. Así que cuando arribaron, comprobaron que efectivamente, allí había un cementerio de huesos, los cuales sirvieron para construir el nido de aquella aberrante bruja nahual. De la bruja no había rastro, y eso que ya estaba clarito el día. De la bruja no había rastro alguno. El problema era que no sabían dónde diablos estaba escondiendo. Todos los habitantes del pueblo estaban consternados. No había explicación lógica o alguna para saber por qué esa bestia secuestraba a los niños. Se preguntaban una y otra vez, ¿qué rayos hacía con ellos? El padre pidió que colocaran unos 10 machetes curados en sal y cáscara de plátano, esto con la punta hacia arriba en el interior del nido, y otras cosas. Después ordenó a otros hombres vigilar el regreso de la bruja nahual. Por su parte, la gente en el pueblo estaba en shock, y cualquier cosa sospechosa la tenían que reportar a la brevedad. Pasaron las horas y los días, y no había nada del extraño animal. Cuando le tocó al abuelo hacer la guardia, notó algo raro en el ambiente. Fue allí que como a las 11 de la noche, miró pasar a esa mujer llamada Domitila, la cual se dirigía hacia las afueras del pueblo. Ella cuando caminaba, se checaba que nadie la viera, y que mucho menos la siguiera. Por su parte la mujer se veía algo nerviosa, pues notaba a la gente del rancho en actitud sospechosa. Volteó y como vio que no había nadie, de inmediato la vieja giró en el suelo, rodó por 7 veces, 4 a la derecha y 3 a la izquierda, y en minutos se convirtió en una enorme víbora. Fue allí que mi abuelo temió ser descubierto, y se escondió sin hacer ruido. Una hora después regresó esta víbora, la cual ahora llevaba un bulto en su boca, lo que parecía ser un bebé. Inmediatamente el abuelo la siguió. Fue allí que la bruja nahual se dirigió para el monte, allí donde tenía otro cementerio clandestino, en donde ahora tenía diferentes restos humanos y de animales. Cuando la nahual llegó al lugar, no sospechó que ya le habían puesto una trampa, y fue allí que la aberrante bestia entró arrastrando al bebé,
Cuando ingresó al nido, sintió un enorme dolor, pues ya se había cortado con un machete parte de la panza, la cabeza y otras partes. Era tan fuerte el dolor que sentía esta bestia que lo desgarraba por dentro. De hecho, convertida en víbora, comenzó a orar una especie de oración muy extraña, pero de nada le sirvió, porque la sal puesta en los filosos machetes, al igual que la cáscara de plátano, le infectaron la piel y ésta se comenzó a podrir lentamente. Por su parte, el abuelo no se quedó para averiguar nada más, así que rápidamente se regresó para el pueblo. Al llegar, fue por el cura para decirle que la bruja Nahual había caído en la trampa y que ya estaba bloqueada. Creyendo que este despreciable ser había muerto, acudieron a su casa para ver si por allí había alguna otra víctima. Cuando arribaron sobre la mesa encontraron tres vasijas. En la primera estaba el corazón de un niño, en la segunda entrañas y por último restos óseos. Todos estaban en shock cuando les corrieron a avisar de que la bruja Nahual se estaba moviendo. Era increíble, pero aquella bestia tenía una gran fuerza inhumana y de hecho no se dejaba morir. Así que antes de que despertara, entre varios hombres la tomaron y con gran esfuerzo la amarraron. Sabían que si la quemaban, esta jamás moriría, así que pensaron un mejor plan. Acordaron enterrarla allí entre las paredes de esa vieja casa. Por eso rápidamente comenzaron a pegar ladrillos y finalmente la cargaron entre todos y por fin quedó allí sepultada en la pared de la casona. Cuentan que esa mujer daba aterradores gritos, donde juraba vengarse y acabar con todos. Allí quedó sepultada aquella aberrante bruja, aquella víbora nahual, que se convertía en diferentes bestias. Dicen que los que vivieron allí por muchos años supieron qué realmente pasó. Lo que sí nunca se supo, ¿qué fue de la niña de esta aberrante vieja? Aquella niña que tenía 6 años de edad. Unos dicen que recibió la herencia, otros cuentan que fue devorada por su madre. La verdad nunca se supo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Carlos Omar Gómez. Ooh.